Hoy en el palacio una puerta más que tocamos y seguimos sin luz. ¿Qué? Apagaron la luz. No le dieron nada de resultado. Apagaron la luz. La luz que tiene el coronel es más fuerte que la que había aquí. Apagaron la luz. O sea, no le dieron ningún tipo. Cerraron la puerta. Pero seguimos. Pero en el 2011 ahora no pude pagar. La rompió la casa. Y le metí un tractor, no me la desbarató. Y en el 2010-2009 me la estimó el ingenio. Entonces en el 2000. Mira, es porque ahí es lo que nosotros hemos estado viendo. Ahí hay que crear un estado general y establecer cuál es la política que va a desarrollar el CEA y va a desarrollar el Estado. Nosotros hemos estado haciendo recogiendo información. Pensamos ir la semana que viene, y que nosotros estuvimos en la zona ya. Recogimos mucha información. Pero porque nosotros lo que hacemos es que en vista del expediente, nosotros hacemos una síntesis con nuestra recomendación, se la pasamos muchas veces al obispo, y entonces a partir de ahí se comienza un trabajo. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido algunos inconvenientes aquí a nivel interno, que hemos tenido que dedicarle mucho tiempo. Entonces, por eso nosotros hemos terminado de, porque yo fui mujer, yo y el chofer, a la zona, y entonces tenemos que terminar eso. Veremos a ver. Y cuando ustedes vayan allá, nosotros no podemos estar allá para ver informaciones. No, porque nosotros estamos recogiendo información. Nosotros normalmente cuando una persona nos trae un expediente, nosotros te preparamos el expediente. Y a veces hacemos el estudio del expediente sin que las personas participen. Se dan cuenta, sí, porque hay muchas personas que hacen bulla y se ponen. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo. Mira, por lo que él te explica, entiendo yo. Yo te dije así una vez. Mira, si nosotros decimos que tenemos 15 matas de yuca, no pueden aparecer 5 mañana. Porque no estamos bregando con estúpidos, estamos bregando con gente. Entonces vamos a ir a ver, y si nosotros decimos que son 15 matas y cuando vayan nada más son 5, entonces se ponen, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Es lo que yo entiendo que él dice. Por eso yo le digo a ellos, vayan a la zona. Y por eso ellos van solos y hablan con cualquier transeúnte y le preguntan, mira esto. Y entonces ellos le dan las indicaciones del lugar, y si se parecen a la que nosotros estamos dando aquí, entonces los muchachos están diciendo lo real. ¿Te entiendes lo que yo te digo? Tú no puedes decir, bueno, yo tenía 100 tareas de esto, y cuando ellos vayan era una tarea. Entonces estamos distorsionando la situación. Bueno, yo te digo, hay que cuidarse, y acá el instituto que yo voy, me cuido de que si me reciben un torneo, ya me está cogiendo. Por si algún día tengo que retumbar con la prensa, o sea, arma un río, me dan un golpe a uno de nosotros, no, pero seguimos apulando, fíjate, no me queda tarde. No, porque nosotros aquí, esta es una oficina de servicio. Nosotros, todo el que viene, nosotros le hacemos pagar. Ahora puede ser más rápido, más lento, dependiendo de
nuestra propia forma de accionar, pues nosotros tenemos una forma de accionar que yo te lo dije a ti aquella vez que viniste, que hasta se lo dije un poco medio alterado, porque realmente nosotros, nadie nos lleva a callejón sin salida, ni a encerrona. Nosotros hacemos un trabajo de acuerdo a los métodos y las normas de trabajo que tiene esta institución. O sea, nosotros sabemos lo que hacemos, no hacemos. Bueno, nosotros le vamos, hemos comenzado ese proceso, no hemos podido terminar por lo que le hemos dicho, pero nosotros vamos a terminar. Nosotros no desamparamos a la gente que viene aquí. Cuando yo digo el documento que me sé y en una oficina, no me refiero a ustedes, porque ustedes yo no puedo decir en ninguna oficina, por ejemplo, fuimos y no, la iglesia no hizo caso. Sí, ustedes no han dado demasiado apoyo y demasiado caso, porque nosotros venimos desde guerra cayendo aquí, y en la iglesia de guerra el padre nos vio, nos abrió la puerta, y hablan por nosotros, donde quiera que hay que decir algo, y tenemos el asesoramiento de ustedes, y yo sé que ustedes no están para estar al frente, nos ayudan en lo que pueden. Pero cuando yo hablo de si eso, tenemos que estar al frente, también lo estamos, pero es un proceso. Lo que pasa es que ustedes vinieron en una situación en que ya ustedes estaban medio, su proceso estaba muy avanzado, y además coincidió con una situación que nosotros estamos, hemos tenido que dedicar tiempo también. Ya, ustedes llegaron en un momento y nosotros estábamos en un proceso de evaluación entero, y eso nos ha cogido mucho tiempo y por eso no hemos terminado, pero nosotros estuvimos ya en la zona y hablamos con algunas personas y nosotros, que pensamos volver, pero ya directamente ir allá al sitio. Pues nosotros fuimos a, como diríamos, bordeando el sector. Así es. Vamos a llegar allá directamente. Es importante eso. Yo sé que van a llegar. Entonces, yo le voy a decir a esta niña que le reciba esto, si es todo lo que tiene. Sí, por el momento. Ahí le explico que hay algunos daños que se llevan matas, que están ahí ocupadas, pero que están ahí porque ya están, que ellos no pueden destruir, a menos que no le caigan mañana a tumbarla. Se puede dar el caso de los tumbos. Y con respecto a los daños de la caña y esas cosas, bueno, eso nosotros tenemos fotografía que yo no. Mucha gente no quiere creer. Pero ustedes nos dejaron un expediente bastante completo. Sí. Que se han ido anexando cosas en la oficina. Esto se lo agregaremos ahí, y entonces cuando terminemos, nosotros incluso creo que nos quedamos con teléfonos que están en el expediente, nosotros los llamamos. Y no crean que es que nosotros le hemos olvidado el expediente. Bueno, esto es bueno que lo tuviera. Yo soy doctor Freddy, mire. Yo quiero, ellos no habían venido aquí. Yo quiero que usted me le especifique algo para que ellos no se motiven a la desesperación. Mire, en verdad nosotros, yo le digo a ellos, no pongan abogado, que ya eso está en manos de. Dice ahí, no se desespere. No, que yo estoy perdiendo mucho tiempo. Yo quiero, doctor Freddy. Está ahí sentado allá usted. Doctor Freddy, yo quiero que usted me le dedique un tiempecito a él y le explique cuáles son los motivos. No, pues ya yo le indiqué, ustedes vinieron con un expediente, nosotros lo hemos estado estudiando y ya estuvimos en la zona. Cuando terminemos de estudiar el expediente, entonces nosotros lo llamaremos y le indicaremos el grado de involucramiento que va a tener ese dato. Porque nosotros, vuelvo y le digo, a nosotros no nos llevan a encerrar. Sí. Si a nosotros vienen las personas con su expediente, nosotros lo estudiamos y determinamos el grado de involucramiento que va a tener la institución. Si estimamos que no debemos involucrarnos, le decimos con honestidad, mire, no podemos. Sí. Pero normalmente nosotros los expedientes le damos mucha atención. Siempre le hemos prestado atención. Pero nosotros tenemos en ese terreno. Eso fue cuando a él, a
y a él y a los demás, yo creo que se me acaba de quitar. Nosotros picamos 12 palos y mira mire, lo que pasa es que este país está muy muy enredado y hay muchos intereses y hay intereses de todo tipo. Exacto. Entonces cuando uno participa en un expediente, uno tiene que investigar el expediente. Ese es el gran problemita. A veces la gente viene con toda su información, uno bueno, se involucra directamente, pero otras veces no es fácil. Tiene uno que hacer un estudio previo. Pero nosotros no lo hemos tirado al olvido ni nada por el estilo y en su momento lo llamaremos. Por eso nosotros teníamos que hablar con varios sacerdotes. No hemos podido porque hemos tenido que dedicarnos al proceso de la evaluación interna. Pero presumo que en una o dos semanas ya habremos terminado y lo llamaré. Que aquí precisamente la computadora se dañó. Nosotros no nos estamos viendo, han oído a los medios entre veces. Los medios nos ayudan mucho. Eso está en internet. Sí, en el internet. No, es que nosotros no podemos poner abogados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros no tenemos una pieza que tenemos, ¿no? Digamos, si te va a hacer daño, el trasero botando el cuarto es ahí. Está bien. Y él mismo dijo, ¿usted no se lo puede? ¿Y qué tamaño? Él dijo que esos terrenos no pertenecen que no están en los manos del CEA. Ahí yo le pregunté, ¿y tú cómo me di cuenta? Ellos sacaron el permiso del CEA, de 2010, de 2008. Y él dice que para acá, para acá. ¿Sí? ¡No! Gracias. Pase buen día. Por aquí. José, ustedes están aquí en el Palacio de la Presidencia. ¿En qué motivo? Trajimos un documento para el presidente. ¿Sobre qué? La batata de guerra. Tierra es la batata de guerra con el coronel Mejía. ¿Qué va a hacer el coronel Mejía con nosotros? Ya que nadie nos da respuesta, vamos a ver si el presidente nos da una respuesta. Ese documento, ¿qué ustedes le piden al presidente de la República? Que nos reciba, que nos dé una entrevista, que nos dé una entrevista, que nos reciba, que nos oiga, que nos vea. ¿Y de aquí para dónde ustedes van? Bueno, seguiremos caminando, no sé yo qué. Ahora vamos al campo, mañana vamos a ver qué pasa.